Me retiro en este momento. Gracias por su compañía. Lo invito el domingo aquí en Milenio Noticias y que pase un bonito fin de semana. Lo dejamos con las imágenes de la semana. Gracias, buenas tardes. Los productores de coca del área de Yungas en Bolivia se enfrentaron con las autoridades en relación a la decisión de reemplazar al liderazgo superior de su junta directiva. Están en desacuerdo después de la aprobación de una nueva ley que casi duplica la cantidad de tierra que se puede plantar legalmente con coca. En Siria, los residentes de Douma reportaron bombardeos. El grupo de búsqueda y rescate de la defensa civil publicó imágenes de sus voluntarios rescatando a un niño de un edificio y dos hombres tendidos a un costado de la carretera. Más de 3.000 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos que dan servicio a Nueva York debido a la tormenta de nieve Toby que afecta al noreste de Estados Unidos. Se trata de la cuarta tormenta en 3 semanas que ha provocado el cierre de escuelas públicas. En Nuevo León, 3 personas resultaron lesionadas durante un intento de asalto a un camión de valores en el centro de Monterrey. Entre los lesionados se encuentran 2 civiles y 1 de los presuntos atacantes, mientras que 2 más fueron detenidos por las autoridades. En Francia, fue abatido el autor de la toma de rehenes en un supermercado en Treves, en donde murieron 3 personas y 12 más resultaron lesionados. El atacante aseguró que actuaba por inspiración del Estado Islámico. Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz.